Bueno, hoy en Racing TV, un partido especial. Vamos a acompañar a un hincha de Racing a ver cómo vive el partido de la tribuna. Estamos con Ariel. Ariel, ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, fuiste elegido para ver el partido con nosotros. Vamos a ver cómo lo vivís acá en la platea. Tranquilo, tranquilo como siempre. ¿Viniste alguna vez acá a la platea? Sí, vine. Es hermosa. ¿Qué lugar te gusta más de la cancha? Ah, esto me gusta. Aparte me trae recuerdos muy lindos de cuando le empatamos a River, cuando salimos campeones, que lo estaba viendo arriba de la cabina de transmisión. Bueno, contanos con quién viniste a ver el partido. Él es el mejor amigo de mi hermano, Sebastián, y ella es Cecilia, la novia de Sebastián. ¿Novios de Racing o...? Somos novios de hace mucho, 9 años, y los dos de Racing, obviamente. ¿Cómo se conoce alguien en la cancha? Mirá que yo vengo y no pude conocer a nadie todavía. ¿Cómo se conoce? Te lo va a contar ella, porque ella siempre es la que sabe todas las fechas y los momentos. Pero ella te lo va a contar. Nos conocimos un partido de Copa Libertadores y él me dijo que si Racing hacía un gol se tiraba encima mío y estuvimos unos meses hablando aquí en la cancha y empezamos a salir y no nos separamos nunca más. Ya llegaron los jugadores al campo de juego, ya están adentro. Lo vamos a estar firmando. Lo único que les pido es que se comporten como personas educadas y dejen bien parado el club. Olvídate, caballeros todos. Listo, en el entretiempo volvemos a hablar a ver cómo le va a Racing. Dale, Alejandro, nos vemos en el entretiempo. Atención, Ceci Marando. ¿Eso es vos? Atención, sí, sí, Ceci no. Marando. ¿Algo te ganaste? ¿Algo? ¿Te doy un sorteo? Sebastián, el flaco, Botini, tu novio, sí, te mirá. Quiere decir algo. Por favor, después de tantas Ceci, veces que vivo en la cancha. Hacia la platea C. Ya no sé cómo decírtelo. Te lo tuve que escribir. Es una sorpresa. Esto está todo armado, mi vida. Esto es para vos. La propuesta de Sebastián y el Franco Botini dice en su bandera: Ceci, ¿te querés casar conmigo? Ceci, ¿te imaginabas algo de esto cuando viniste para acá? No, soy re llorona, tendría que estar llorando, pero estoy como muy nerviosa. Sos muy lindo. Contale, bueno. Esto viene también de hace un año, hace unos 25, no, hace un par de días atrás, hace un año que... El 15 de mayo, también. Tuve la idea de pedirle el compromiso y bueno, y después de un año creo que ya me decidí, después de 9 años estar juntos, era lo mejor que nos podía pasar y bueno, fue la manera que encontré para pedirle que si se quería casar conmigo. Decirlo a la cámara de frente. Sí, me quiero casar con él, quiero estar siempre con él. Todo lo que hace él está bien y me hace muy feliz. Yo te amo. El día que se conocieron dentro de la cancha, ¿se imaginaron que iba a terminar así, con esto, con toda la gente de Racing aplaudiendo por ustedes dos? Hicimos el día de mi cumpleaños, hay como muchas fechas especiales. ¿Qué es para vos esto? Esto lo hace Racing nada más, una locura. La verdad es una locura. Hermoso. Pero bueno. ¿Vos viste todo desde el principio hasta ahora? Sí, todo vi, todo. Pero no sabía cómo hacer para decirle, che, vengan conmigo al palco y bueno, salió. Muchísimas felicitaciones y que les vaya muy bien. Listo, gracias y bueno, obviamente gracias a vos y a los chicos por todo esto. Pero eres para mí.